Bienvenidos, este es nuestro acercamiento, nuestra adaptación al primer acto de Las Tres Hermanas de Chekhov. Y en este acto, las tres hermanas, nuestras tres hermanas van a ir cambiando la actriz. Y Fabián tiene dos personajes. Sí, esposa de Maya, soy yo y amigo de la familia. El trabajo empezó con María, que nos trajo esta propuesta de una adaptación del primer acto de Chekhov. Y de ahí, bueno, empezamos con cada uno con sus personajes, a tratar de ver los textos, a encontrarle un sentido, porque las obras no se caracterizan por tener mucha acción, sino que es todo más bien interno lo que pasa con los personajes. También encontrar la forma de poder repetirlo, porque a veces salían cosas muy lindas en una clase, pero a la clase siguiente eso mismo ya quedaba falso. Entonces, en todos los ensayos de las clases y repitiendo para que se arme una forma y quede natural. Claro, llovía. Una lluvia fuerte y nieve. ¿Para qué recordarlo? Hace 11 años que papá se fue de Moscú con nosotras. Llevamos ejercicios todo el tiempo para que el cuerpo esté adaptado y para poder fusionarlos con el texto, para poder fusionarnos nosotros mismos con el personaje que se va creando, con el personaje que se va encontrando cada momento de la obra entera, o en este caso, como dijeron los chicos, de esta adaptación. Es un trabajo que no se termina nunca, y eso es lo interesante también, que es una búsqueda constante y es un enriquecimiento constante. Pero cuando filosofa una mujer o dos, es como si le estuviesen ladrando a la luna. ¿Qué dice? ¡Espantoso fanfarrón! Me alcanza a decir oh, y ya se me abalan celoso. Este es un curso bastante numeroso, lo cual está bueno. Son 13 chicos, entre hombres y mujeres. Y la idea fue trabajar alguna escena de teatro naturalista, y yo quería que trabajaran todos juntos, que tuvieran esa experiencia. Entonces, al plantearme la idea de trabajar con Chekhov, necesariamente tuve que pensar en una adaptación. No solo porque los textos ya en sí necesitaban una actuación por la longitud que tienen esos textos, sino porque la condición de que eran 5 chicos y 8 chicas. Entonces tuvimos que hacer como un plan en el que las tres hermanas en la Chekhov iban cambiando, iban rotando, cosa de que todas las chicas pudieran pasar por la experiencia de hacer esos personajes. Ya comencé a olvidarme de su cara. Esta misma cosa anda con su. Ahora, no hay tortura, sino hay penas de muerte. Hay sufrimiento, sí. Va. También nos propusimos la idea de trabajar sobre este primer acto. Presentar este trabajo en proceso, que de ninguna manera es un resultado cerrado, acabado, de obra, sino es una instancia de apertura de un trabajo de indagación sobre los textos de Chekhov, que tienen una profundidad y una dificultad grande a nivel actoral, y permitirles a ellos pasar por esa experiencia, no en una sola muestra, sino en 4. Nos propusimos hacer 4 pases de este resultado provisorio que teníamos,
para que se pudiera ver una evolución en el trabajo, que sea en micro, ¿no? En muy poco tiempo, en una cantidad de tiempo muy condensada, porque fueron dos mañanas, dos pases cada mañana, que ellos terminaban una, volvíamos a acomodar y volvían a empezar, y ver qué es lo que va decantando en el cuerpo de ellos como actores, de toda esa acumulación de contacto con el público y de estar ahí expuestos con esos textos. Y estoy contenta porque hemos visto una evolución. Nada de andar tomando, ¿me oyó? La bebida le hace mal. ¿Qué tienes ahora? Hace 2 años que yo no soy de colegio. Además, mamita, ¿qué importa eso ya? Deje que se siente en la mesa. ¡Bravo! ¡Un aplauso, por favor! Yo soy un pecador. Te lo voy a admitir. Pero soy para el amor que nos ha creado la naturaleza, así que...